Señor consejero, no contestó a ninguna de las preguntas que le hicieron. Dijo generalidades, vaguedades, las mismas las que están ya cansados, tanto gandeiros como trabajadores, de escoitar. Yo también le falo en términos empresariales. Claro que puede fracasar algún proyecto financiado con dinero público, porque en los negocios hay riesgo, o que se deberían de asumir responsabilidades. E cuando ya un proyecto de viabilidad, había gente que cuando se presentó sabía que era un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza por sus propias características. No era un plan viable, por lo tanto, quien analizó ese proyecto para darle cartos tiene que asumir responsabilidades. Era una planta que solo podía producir leite líquido, que no podía transformar, que tenía que tener un nivel de producción altísimo para llegar a un umbral de rentabilidad, que tenía que tener planificado financieramente el periodo hasta llegar a ese umbral de rentabilidad. E por eso fracasó el proyecto. No fueron factores endógenos que pueden ocurrir en cualquier negocio. E además, ustedes apoyaron un proyecto con un aspecto totalmente con una utilización caciquil y partidaria, colocando frente a sus afines y apartando los que ustedes no controlaban, pero que eran, sin embargo, los que tenían un volumen de leite. Y como dijo ustedes, que andan buscando ahora un socio con experiencia comercial, eran los que tenían ya aquella experiencia comercial. Y ustedes apartaron porque no los controlaban. Utilizaron cartos públicos de xeito irresponsable, como si fuesen seus, despilfarrándolos en un proyecto inviable. O desastre fue tal que ahora hay 15 millones de deuda, más de 6 millones de euros de dinero público investidos con difícil retorno, deudas millonarias con más de 1.000 andeinos, situación de incerteza e incertidumbre en los casi 80 trabajadores de la planta, que no saben, después de 3 meses de conversas, a que aterse. Supone un golpe o cooperativismo para el futuro de este país. Es un xeito chapuceiro irresponsable de hacer política de circular. Muchas gracias.